necesito que le des like a este video y te suscribas en menos de 3 segundos. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo lograste? ¡Felicidades! ¡Hiciste feliz al gato! ¿Eh? Oigan, ¿dónde está el gato? He estado leyendo sus comentarios y todo con respecto a este misterio. Es que cada vez se pone más interesante, ¿sí o no? Y entre sus comentarios estaba este. ¡Adi! Pero ese objeto aparece a las 3 de la mañana sin hacer nada. O sea que es uno de esos misterios tipo, no te acerques a esta casa a las 3 de la mañana o te aparecerá esto. Vamos a investigar porque yo la verdad tengo aquí el objeto pero no lo he invocado. Y vamos a ir hasta la casa para que vean que es cierto. Y actualmente son las 6:12 p.m. Tendríamos que esperar que den las 3 de la mañana para poder comprobar si esto es cierto. Si es que realmente no se necesita hacer nada para poder invocar a dicho objeto o simplemente es algo que aparece de la nada. ¿O si debemos invocarlo? Bueno, no lo sé. Tengo mis dudas. Aquí estamos en la casa. Como ven, no lo he invocado. Aunque tengo este objeto, no lo invoqué en el museo. Vamos a esperar a que den las 12. Bueno, en este caso a las 3 de la mañana, que es lo que dicen. Y voy a quitar la moto de aquí porque estaba iluminando de una forma muy rara. Después de eso, voy a ir con otra cuenta desde la aplicación de Roblox para estar ambas cuentas en el mismo lugar y así hacer aparecer el objeto para que vean cómo aparece con esto. De igual forma vamos a poner a prueba ambas cosas. Así que a partir de ahora voy a poner la cámara rápida para esperar a que den las 3 de la mañana y así resolver este misterio. Segundos más tarde. Ok, ya son las 2 de la mañana. Me voy a quitar esto para que vean que no tengo nada encima y vamos a esperar hasta las 3 de la mañana a ver si aparece algo o un sustito o qué sé yo. Pero según dicen, ese objeto aparece sin invocarlo o sin hacer absolutamente nada. Y es lo que estoy poniendo a prueba ahora mismo. Faltan poquitos segundos para que sean las 3 de la mañana. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Ok, ya son las 3 de la mañana y no apareció nada. Estamos viendo la casa. Y si nos alejamos, de igual forma no aparece. Ahora, voy a entrar con mi otra cuenta para demostrarles que sí se invoca con este objeto. Ya hemos desmentido de que no aparece solo porque sí. Hay que invocarlo y voy a traer mi otra cuenta al servidor mientras yo me voy hasta el museo. Ya tengo la otra cuenta en la casa abandonada y con mi cuenta principal estoy aquí. Así que voy a llevar este objeto y van a ver cómo va a aparecer. Actualmente son las 6:29, 6:30 de la mañana para que vean que no es necesario que sea de noche. En cualquier momento ustedes con este objeto que voy a dejar en la descripción se acercan a esta pirámide. ¿Vieron eso? ¡Allá apareció! Entonces, sí debes de tener este objeto para invocar a la luz de la casa abandonada. Ahora, se me ocurre otra cosa loca. ¿Qué pasa si invocamos al mismo tiempo la cosa y ver qué es lo que sucede? Hasta el momento yo sé que no se puede porque si yo me intento acercar a esto con esta cosa y al objeto este con el libro, no pasa nada. Es como que si se bloqueara o algo. Así que yo voy a ir con esto a la pirámide y con mi otra cuenta voy a ir con el libro a este lugar para poder ver si se pueden invocar ambas cosas a la vez. Me voy a quedar aquí cerquita y la otra cuenta la voy a acercar y voy a tratar de hacerlo rapidito para ver qué pasa. A ver, voy a acercar un poco más. 3, 2, 1. Ok, no hace nada. Creo que no se puede. Se debe esperar a que desaparezca el fantasma para poder así hacer esto. Aunque yo ya lo había hecho antes. Así que puede que funcione de alguna forma o no. No lo sabemos. Con respecto a la lápida, esto sí es 100% nuevo. Esto de que se confirma que esta lápida pertenece al creador de Agency. Y ahora se le puede dar clic a esto, pero creo que solo para cambiar el nombre. Hasta donde yo sé, palabras. Probablemente debemos agregar el nombre de dicha persona aquí para poder desbloquear algo. Aunque si pones cualquier cosa, lo pone en la tumba. Pero ¿qué tal si ponemos Creator of the Agency? No pasa nada.
así que esto sí es un nuevo secreto. En el video anterior quería mencionar un pequeño error que tuve, es que ya eran las 3 de la mañana y yo editando y grabando, pues normal, ¿no? Hablé con respecto a que este vehículo solo se podía obtener con Robux y solo de esa forma podías entrar a ver lo que había en su interior. Pero no es así, ya que más arriba se encuentra este, que es básicamente el mismo, con el cual también tendríamos la misma opción de poder ver. Así que lo voy a demostrar ahora, que sí puedes ver el interior de este vehículo, no importa si no compras el pase. Así que no compren el pase, no se preocupen, lo pueden ver sin necesidad de comprar el pase. Ese es completamente gratis y sí que funciona también, sí se puede ver el interior y aparece exactamente lo mismo. Es que yo pensaba, por eso dije que ese tenía costo, porque el que yo seleccioné era justamente este, que sí es parte del pase de los vehículos, pero este no, este es completamente gratis, así que sí funciona con el vehículo gratis. Quiero contar algo muy feo que me pasó ayer y está relacionado con todo esto, sí. Estaba yo investigando un poco y me enviaron un audio en Twitter. Ani, por favor, revisa este audio. Dicen que si escuchas el audio de la introducción de Brookhaven en reversa pasan cosas muy feas. Entonces, pues nada, que le di a play al audio y me empecé a sentir mal, con mareos. Casi me desmayaba y empecé a sudar frío. Fue algo muy extraño. No sé si está relacionado con el tema del audio o no sé si fue algo normal o qué sé yo, pero me pareció muy extraño que justamente después de escuchar el audio me empecé a sentir mal. Este es el audio de la introducción de Brookhaven. Reversa y se escucha un poco creepy. Pareciera como una canción de funeral, y si lo ponemos más lento suena aún peor. Muy raro, ¿no? Quiero pensar que el audio en sí no es tan malo y que fue solo una coincidencia, pero son cosas que me pasan solo a mí. Todo por andar invocando cosas en Brookhaven. Y es que todo esto se está de verdad saliendo de control. Si ustedes encuentran alguna otra cosa, por favor escríbanme en redes sociales para que la investiguemos. Si te ha gustado mucho este video, deja tu bonito like y suscríbete a mi canal, no cuesta nada. Yo soy Ani. Te veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima.